Es un gusto acompañarle en este séptimo festival Silanik, en donde se estará compartiendo el trabajo de las y los artistas. Niños nadando en el lago, abuelos pescando en el lago. Observa el tejido, lo hemos vivido. La abuela nos dice chajija kaya, kakamuto, kakanaok, pashohok, pakohom, takashaka, natkabiso, harawasat koek, katkaya es, natkahobe, utsis, kaya, nute, nucha, koek, chupan, kayewas, como loki, wachalas. Oye mi gente, seamos conscientes. La hora ha llegado, camina a mi lado, cuida el ambiente. Espíritus Libres, en la trayectoria que hemos tenido durante los 2 años, representamos a San Juan Zacatepeque, y nuestra temática es representar la espiritualidad, ya que junto con mis compañeros tratamos de enriquecer la cultura, y de esta manera damos realce a lo ancestral a través de técnicas modernas. Gracias a nuestros ancestros, gracias a sus padres, que estamos celebrando el séptimo festival. El tula abundaba en el lago, observa el tejido, está el pavo de cacho. La abuela nos dice chajija kaya, kakamonto, kakanaok, pashohom, pakohom, takashaka, natkabiso, harawatat koek, katkayeet, natkahobek, rochulem, kak, shokomil, kak, koel, chupan. Min penak tumisik, ikon awahan na naoh ng kamon pipkin. Inin siyong sinusamak, niban ni kemona, niban hakiem. Hawa hace como 45 años ni chapori ko ka, wakanin ko 66 nung na. Tano chapong hawak samak, awahan na naoh siyong hawak si mani hawak na himang ka. Y mostré que junté a Kala, que en acá, no hay en que aún que hasta aquí. Ahora tiene que ir, ahora no se va, ahora sin pan, ahora sin sol. ¿Qué tal? Es un gusto saludarles. Mi nombre es Alexander Pérez Ventura, soy originario del municipio de Comitancillo, San Marcos. Soy maya mama hablante. Llevo más de 3 años haciendo fotografía conceptual y documental. Y pues en esta oportunidad pues traigo una serie de fotografías que se domina Expresiones de Fe, que es sobre la ceremonia maya que en el municipio de Comitancillo aún se mantiene y es la única práctica que hacen los maestros para mantener la cultura maya mam. Anila yokiko tromanim kisipanik katit kamama, chuka yokiko troma osko chupan de jonema ijre. Somos Kemonela, Consejo de Tejedoras de Chichot, de San Juan Comalapa, y en este momento queremos compartir el trabajo que estamos haciendo desde el año 2017. Estamos trabajando desde Chichot principalmente por el resguardo de los diseños en nuestros tejidos. Vengo a presentarles un diseño muy hermoso, que este es el original de Comalapa, pero con el fondo blanco. Y el fondo blanco significa paz y esperanza.
Helar problem karismana. Shatlam, 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 hum. Shatsu, 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 hum. Shatlam, 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 hum. Shatsu, shatsu, shatsu. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Johanna. Soy de Chichicastenango. Soy mujer maya quiché de Chubilá. Me dedico a la fotografía. Hace 3 años, ¿verdad?, inicié con este proyecto, ¿verdad?, con el fin de poder transmitir lo que es mi identidad, la cultura, la resistencia y más enfocado a la identidad de Chubilá Chichicastenango. Mi nombre es Brenda Khan, Teleguari. Soy de etnia maya cachiquel. Pues yo me dedico a lo que es las artes de lo que es la escultura. Como decía el maestro Acabal, que las piedras tienen vida. Lo importante es que no tienen palabra cómo expresarse. Y en ella encontré, quizás ellos necesitan una forma para expresarse. En ella veo así, en la piedra, para pues, darle forma. Y así tengan un pensamiento y una palabra directa. Me llamo Diego Istamer, soy originario de San Juan La Laguna, Xecucoabaj, soy del territorio de Tzutujil. Mi trabajo consiste más en experimentación, ¿verdad? Entonces, pinto sobre objetos ancestrales, es como una forma también de recuperar todos los elementos ancestrales, ¿verdad? Digamos como el canasto, el micapal y el tejido, ¿verdad? Entonces, a base de un diseño que yo quiero crear, les platico a mi mamá y a mi papá, ¿verdad?, que son los que tejen. Entonces, a base de la idea, así como esta, papá, mamá, quiero tul, ¿verdad?, quiero tul en el tejido, y ellas lo crean, ¿verdad?, a su manera y a su color. Entonces, lo que yo hago es seguir como esa secuencia en la pintura, ¿verdad? Mi nombre es Víctor Hugo Sánchez, vengo de Tecpan, Guatemala, y realmente amo mi trabajo. Tengo alrededor de 20 años de ser escultor. La temática, básicamente, hoy en día, es los abuelos. Los abuelos están esculpidos en bronce, y representan realmente parte, digamos, de la originalidad, digamos, de las sociedades y la forma del trato, digamos, de los ancianos. Nuestras sociedades occidentales lo que hacen es meter a los ancianos a un asilo, mientras que la gente, nuestra gente, lo que hace es respetar
el conocimiento, respetar, digamos, la forma de y la forma de transmitir, digamos, ese conocimiento a nuevas generaciones. Creo que el reto más grande de las mujeres y sobre todo de las mujeres indígenas es creer en nuestra propia capacidad. Porque si bien vemos, creo que nos hemos educado y creado en un espacio social en donde se nos ha dicho que las mujeres no podemos, que las mujeres no somos capaces y que las mujeres no debemos tener algún rol en algún ámbito social. Cuídanos de esta furia colectiva, renaceremos desde la ceniza, somos el fuego que quema la historia, crecemos alto como la milpa y nuestros hilos dejen la memoria. Renaceremos desde la ceniza, somos el fuego que quema la historia, crecemos alto como la milpa y nuestros hilos dejen la memoria. Tapoco nal, que coy son pericati, rica mamari, catina mi rica te catata, jala jovine, jala joca molta pesca, jotash, que chupricana, ojri, cachabel y cacasme, ponim bajoni, ala sajapo, panuzi, ponim bajoni, ala sajapo, panubis, chirica cojlen, rica cirica, chabel, rugemon, virudicon, ni pachumil, pa un lef, romari majuisti chupta cabesh, tal cocuje, chico jolviri, pechulef, romari majuisti chupta cabesh, yo si janikiniru. Hoy que nos cobija el sagrado aire dentro de nuestro calendario, hoy estamos en la energía del aire y no es casualidad, porque cada una, cada uno de los danzantes, de los que cantan, de los que respiramos, solo es posible con la energía del sagrado aire. Hacemos alto como la milpa y nuestros hilos tejen la memoria. Muchas gracias a todos y a todas por habernos visualizado, habernos escuchado en las diferentes plataformas digitales. Esto fue el 7º Festival Virtual Rukush Silanik.